Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Noticias en CTV, un canal de la Federación Internacional de Periodistas Digitales, FIPE. Buenos días familia, un saludo ferviente a cada uno de ustedes. 6 de junio del 2019 desde Nueva York, les saludamos con cariño. Esperamos hayan amanecido perfectamente bien, que todos los planes que tienen programados para este 6 de junio sean cristalizados positivamente. Un abrazo a todos. Buenos días, doctor Balcácer. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Buenos días, el Caribe. Desde República Dominicana daremos a conocer algunos titulares de las principales informaciones a través de Econews y Noticias al Instante. Espérenlo. Bien, buenos días a los compañeros que ya están en la plataforma y que son parte de la estructura, como cada día, con sus visitas que nos hacen sentir fabulosamente bien. Gracias al compañero Máximo Padilla, que entra encabezando el batallón de esta mañana, a mi amigo, hermano y uno de los mejores creativos de humor de Nueva York, Juan Pujolos. Hacía mucho que no entraba Juan. Por cierto, Juan, ayer vi un sketch que subiste, muy bueno, me gustó bastante. Te felicito. Hay una actividad, creo que esta noche o mañana, no sé, que también me invitaron, de una obra de Franklin Domínguez que se presentará en El Comisionado. De todas maneras, gracias Juan, siempre ha sido un hombre fiel a la plataforma. Gracias a Vega Teddy Nicauli y Milenita Altagracia Ruiz. Buenos días, Jacqueline de Luna. Gracias a la diputada Ana Hilda Vargas. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Soraya Almanzar. Buenos días, Elizabeth Figueroa. Gracias a Ángel Grullón, que está ahí. Gracias, gracias por acompañarnos a todos. Aquí se inicia El Mundo al Instante. Desde Eco News Agency, Martillo y Clavo, a través de Twitter, Instagram, YouTube, Facebook y naturalmente martilloyclavo.com. Recordarles, traten de compartir la transmisión. Hemos estado en estos días dando importantes informaciones y hoy tenemos un buen marco informativo para cada uno de ustedes. Buenos días, tome asiento, empecemos con la entrevista. Ok, señor. En esta empresa necesitamos profesionales de éxito. ¿Conoce usted el idioma afgano? Fluidamente. ¿Sabe usted manejar un procesador de datos Alpha XT500? Por supuesto, es un pan comido. ¿Maneja conceptos de microbiología nuclear atómica? Claro, eso es lo que más sé. Está contratado, lo esperamos mañana a las 6 para que empiece. Está bien, señor, a las 6:30 en punto estoy aquí. Puntualidad, sinónimo de respeto a los demás. ¿Qué era ahora? Martillo y Clavo TV, diciendo toda la verdad. Noticias. Gracias a Juana Tejada, que hace su entrada triunfal a la plataforma. Bien, vamos a los titulares de primera mano en el plano internacional. Rusia preparado para salir del tratado START de reducción de armas atómicas. Vladimir Putin, no estamos creando ninguna base ni llevando tropas a Venezuela. Trump dijo que relaciones entre Francia y Estados Unidos es inquebrantable. Condenan a cadena perpetua en Alemania al enfermero de la muerte. Asesino de 85 pacientes. Gobierno cubano declaró que la solidaridad con Nicolás Maduro no es negociable. Polémica en Sudán. Gobierno afirma que represión en protesta no dejó más de 46 muertos. Mujer que murió al caer de un séptimo piso de un edificio grabó a su esposo mientras discutían. Récords de homicidios en Brasil en 2017. Jóvenes y negros las principales víctimas. Donald Trump dice que hay avances en negociación con México, pero no suficientes. Mantienen la demanda por violación contra el futbolista Cristiano Ronaldo. En el plano local acá en Nueva York, jueves nublado y cálido. New York City pide a Albany permiso para conceder contratos de 1 millón a empresas de minoristas.
The Sport, la última pieza del Hudson Yards, abrió al público ayer. El Hudson Yards es el edificio, el complejo de edificios que le presenté hace unos días, que parece un platillo volador, y que luego Anthony Ward me dijo que no es un platillo, sino que es una base de energía solar que sostiene todos esos edificios eléctricamente hasta el Madison Square Garden. Ayer abrieron otro espacio. Recuérdense que le dije, cuando hice la transmisión en vivo, que se estaban haciendo trabajos ahí. Bueno, pues ayer inauguraron otro punto. Eso es otro punto a favor de David, para cuando vengan los días por venir, pueda ver otras cosas que ya también están creciendo en Nueva York, que trae un verano fabuloso en todos los órdenes. 16 playas abiertas, todos los parques remozados, los trenes trabajando a pisué con ellos para, y los buses, más un turismo creciente y una serie de nuevos edificios con connotaciones minimalistas para atracción visual. Así es que Nueva York este verano va a ser un encanto. Hay muchas actividades gratis, más que en los últimos 5 años pasados. Bien, seguimos con los titulares. En Nueva York, crímenes de odio en Nueva York han aumentado 64%. Activistas reconocen trabajo de representantes de New York por aprobación de DACA. Calles de New York City se quedan sin helados. Camiones son confiscados por no pagar multas de tránsito. Se refiere a estos camiones que venden helados en cono. Camiones blancos, esto de la campanita. Tilín, tilín, tilín. Casi todos fueron barridos ayer porque no pagan multas que le han sido impuestas. Quedó la ciudad sin helados callejeros. Cae en Nueva Jersey hombre que ordenó ataque con ácido contra joven dominicana. Niño de 7 años recibe impacto de bala en el Bronx. Programa de MetroCards para pobres se expande a 50 mil neoyorquinos. En el plano internacional, en Rusia, RT, Putin, ni siquiera los aliados de Estados Unidos apoyan la intervención militar en Venezuela, que sería una catástrofe. Pompeo, en un audio filtrado: mantener unida a la oposición venezolana nos resultó ser diabólicamente difícil. Trump amenaza a China con aranceles adicionales por 300 mil millones de dólares. Bolsonaro llega a Argentina para reunirse con Macri. ¿Qué temas están en la agenda? Trabajar en bragas, ni contratos, ni huelgas. Esas son las noticias de este lado en el plano internacional. Noticias dominicanas con David Balcácer. Adelante, doctor. Sí, aquí en República Dominicana, Embajada de los Estados Unidos en el país sigue investigando agresiones y muertes de ciudadanos de orígenes estadounidenses. Muere una joven embarazada al zozobrar frágil embarcación que pretendía llegar a Puerto Rico de manera ilegal. Prensa internacional destaca caso de turistas agredidos y muertos en la República Dominicana. Autoridades aún no han dado resultado de los hechos ocurridos en zona turística del país. Atención, Padilla, por resolución de la Junta Central Electoral, aprueba el voto del dominicano en el exterior. Y lo más importante de estos titulares es que también se agudizan las contradicciones entre la cúpula empresarial y los trabajadores. Si no hay una justa mejoría salarial, los sindicalistas de la clase obrera amenazan con paralizar el aparato productivo de la nación. El ambiente político es intenso a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, entiéndase el Partido Oficialista. Declaraciones del comentarista peruano incriminando al líder Leonel Fernández. La posición de Monchi Fadul exhortando a aquellos disidentes contra Danilo Medina
a que se vayan ya del partido. Y el enfrentamiento entre la diputada hermana del presidente de la República y el representante del leonelismo en la Cámara de Diputados es lo que prevalece no solamente en el PLD, sino en el país. Estas y otras informaciones la daremos en el transcurso del programa y así haremos también los comentarios pertinentes. Adelante, Bolívar. Noticias. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. En la mañana de hoy ha iniciado en San Petersburgo el Foro Económico Internacional. También al inicio de este Foro Económico Internacional de San Petersburgo ha habido una rueda de prensa con los principales medios que están cubriendo las incidencias de este encuentro internacional. Y esta rueda de prensa ha sido con el presidente Vladimir Putin. Nosotros hemos logrado parte de lo que el presidente Putin ha expuesto y lo hemos logrado en español gracias a la cadena RT. Esta rueda de prensa se celebró muy tempranito en la mañana de hoy, que sería ya la tarde para Rusia, pero para este lado de Occidente, temprano en la mañana, el presidente habló varios puntos, habló sobre la situación de la política rusa, habló de los problemas en Crimea, habló de los problemas con Estados Unidos, habló de sanciones, habló de todas las cosas que están sacudiendo en este momento al mundo. Pero para nosotros lo más importante que abordó fue la contestar la pregunta sobre la situación de Venezuela. Hemos logrado este corte con los muchachos de RT y compartimos con ustedes lo que el presidente Putin ha dicho con relación a Venezuela. Escuchemos. Consecuencias muy negativas. Libia, Irán son ejemplos muy claros y los buenos intentos llevan al infierno. Es un dicho muy famoso. Entonces tenemos que tener paciencia. Se puede negociar con la oposición, con el gobierno, pero no hay que ingerir en los asuntos internos y no se puede utilizar medidas de sanciones, etcétera, porque las víctimas son los ciudadanos, la gente común. Y por ejemplo, Venezuela ha disminuido la producción de petróleo en los 2 años anteriores. Y si tenemos en cuenta la situación de millones de ciudadanos de Venezuela, y entonces podemos preguntar cuál son el blanco Maduro o la ciudadanía. Y me parece que es una catástrofe y según la información que tengo, aún los aliados de los Estados Unidos no soportan la injerencia en Venezuela, una invasión. Aún los países vecinos y aún los países que condenan a Maduro. Y pues gracias a Dios y esperamos que nadie soporte una intervención. En cuanto a nuestro personal en Venezuela, oficialmente hemos vendido armas a Venezuela antes y recientemente no hemos vendido. Según los contratos, y usted puede imaginar la situación empresarial y una cadena de TV que y usted presenta una cadena de economía y si usted tiene que entender que si tenemos contratos tenemos que honrar nuestras obligaciones y nuestros expertos siempre lo han hecho. Y no pudimos hacer todo técnicamente y tuvimos que tener en cuenta las demandas del gobierno de Venezuela, pero nosotros tenemos que honrar nuestras obligaciones, nuestros compromisos conforme con los contratos.
y es posible que nuestros expertos han terminado alguna parte de su trabajo y son los expertos del ámbito de industria y se han retirado de Venezuela, pero no estamos creando ninguna base militar, no estamos llevando tropas ahí, nunca sucedió. Solamente honramos nuestros contratos en la cooperación técnico-militar. Tercero, en cuanto a nuestras relaciones con Venezuela y otros países productores de petróleo, he dicho que Venezuela ha disminuido en la producción de petróleo y la causa no es solamente las sanciones, pero también la situación actual en unos 30.5 mil millones las obligaciones financieras de Venezuela ante Rusia, pero Venezuela de manera completa honra sus compromisos según estos créditos. En cuanto a nuestras relaciones con APEC, esa ha sido parte de la rueda de prensa que ha dado esta mañana en San Petersburgo el presidente Vladimir Putin, y la ha dado a propósito del Foro Económico Internacional. Hace una hora la información nos llegó y ya nosotros estamos compartiendo con ustedes lo que será noticia en un par de horas a nivel mundial. El presidente Putin en esa rueda de prensa, entre otros puntos, ha aclarado la situación de Venezuela, ha reafirmado que ciertamente técnicos que se encontraban en Venezuela en parte han sido retirados hacia Moscú de nuevo porque ya han llenado su cometido y que esos militares y esos técnicos que se encontraban en Venezuela estaban ahí por un acuerdo comercial por las armas que se le han vendido, pero que no se han vuelto a vender armas a Venezuela, y que hay un problema, y es que Venezuela le debe 35.1 mil millones de dólares a Rusia, ha dicho el presidente Putin en esta rueda de prensa de esta mañana también, que ellos no tienen, los rusos, ninguna base militar, ni están creando plataformas, que él está muy preocupado por la situación de los venezolanos, porque no sufre el gobierno ni sufre Maduro, sino que sufre la población general. En esa parte está muy claro. Dice y reafirma que gente que son aliadas de los Estados Unidos están opuestos a una intervención militar porque sería catastrófica para Venezuela y para la región, y que él no apoya tampoco una intervención. Espera que todo se haga dentro del marco de respeto y de acuerdos, que haya diálogo, ha dicho el presidente Putin esta mañana en San Petersburgo. Aparte de esa información que ustedes acaban de recibir en primera mano, hay que también apuntalar que el canciller Pompeo de Estados Unidos ha hecho una crítica demoledora contra la oposición, a la que acusa de ser una piedra de retranca al no poder ponerse de acuerdo para solucionar el problema que afecta a Venezuela. Ciertamente es así, para nadie es un secreto la egolatría que adorna a Leopoldo López, que es una de las piezas primarias, cómo se ha ido divorciando y distorsionando hacia un lado también Guaidó, la posición de Capriles, la posición de la mayoría de opositores, el ego lo está matando, y esto ha logrado que Maduro y ese grupo hayan ganado espacio en el tiempo, que favorecen a la dictadura venezolana. La misma situación se da con María Corina Machado, cada quien por su lado, y tal vez por esa razón el canciller Pompeo ha hecho una crítica tan demoledora. En otras palabras, para terminar con Venezuela, hay un fracaso de todos los que están envueltos. Creo que los únicos que han ganado ahí han sido los chinos, que se han mantenido muy callados, muy callados, y quién sabe si están negociando por abajo el pago de su dinero y poner en orden algunas cosas sin hacer mucho escándalo. Fracasó la oposición en Venezuela, fracasó el gobierno en Venezuela, fracasó Guaidó, fracasaron los chinos, fracasaron los cubanos, fracasó los Estados Unidos, fracasó América Latina entera, y más que eso, fracasó el pueblo de Venezuela, porque no ha tenido el valor
dentro de su gente, de su propia gente, no que vengan de otro sitio, con toda la deuda y todos los problemas que tienen. Dentro de Venezuela se ha demostrado que no hay valor, que no hay deseo y que no hay interés. O sea, decir que no tenemos armas, que no tenemos esto, un pueblo que ni siquiera bomba Molotov se vieron lanzar en todas las protestas. Un paquete de gente presa, sabiéndose que el narcotráfico que sostiene el gobierno de Venezuela, sabiéndose que la parte más vulnerable, aparte de todo lo que hemos visto, son los niños, y todos los días mueren niños constantemente, sabiendo que países como la República Dominicana, Bolivia, Nicaragua le dan soporte a Venezuela, no se ha hecho nada por presionar un poco ahí tampoco, pero menos han hecho el llamado Grupo de Lima, que ha sido un grupo de bebedores de vino, comedores de caviar, de aceitunas, de queso, y muchos babosos hablando nada. Mientras todo eso sucede, Venezuela sigue en un caos total. Noticias. Bien, vamos ahora a pasar a la República Dominicana. Hay varias cosas que apuntalar. Primero, el lío entre Danilo y Leonel, más una polémica agria que se dio ayer en la Cámara de Diputados, donde un diputado arremete contra todo y el presidente de la Cámara lo manda a callar y de hecho le tumba el micrófono. Esto va acrecentando más la crisis que el gobierno tiene en el aspecto político, en el aspecto institucional y en el aspecto social. Solamente se puede calificar lo que está pasando en la República Dominicana como un pleito de perros y gatos. Escuchemos lo que pasó ayer. Blindaje triangular de la corrupción del PLD. Y comenzamos con la justicia y el Ministerio Público, el principal organismo que debe combatir la corrupción en República Dominicana. Pero quien dirige el Ministerio Público es un cuadro político del PLD. Es el Procurador de la República, sin embargo también es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, que de manera sorprendente, señores, le toca elegir los jueces de las altas cortes. Ahí comienza la entramada de impunidad y protección a la corrupción de este gobierno. Pues ver que quien elige los jueces para luego dirimir en los casos, en la justicia, imagínense ustedes. El segundo pilar o el segundo ángulo importante de la corrupción, de la entramada corrupta, es la Cámara de Cuentas. Organismo que debe fiscalizar cada una de las instituciones del gobierno que manejan fondos públicos. Pero todos sabemos que quien dirige ese órgano también es un cuadro del Partido de la Liberación Dominicana. Por ende, el resultado, su rendimiento es tan deficiente que en los últimos 3 años de presupuesto solo han podido presentar 4 informes. 4, manejando 2.115 millones de pesos. La bancada del PRM ha presentado una gran cantidad de iniciativas, que es importante que el país lo sepa. Iniciativas que tienen que ver con interpelaciones, como es el caso de la iniciativa 5320 del diputado Wellington Arnot, que solicitaba la interpelación del ministro de Obras Públicas, como es el caso de la diputada Ginés Burnigal, igual la solicitud del diputado Alfredo Pacheco del PRM, la resolución 5956. Permítame, por favor, presidente, terminar esta exposición. Yo sé que no es del agrado del vocero de la bancada del PLD escuchar este tipo de iniciativas. Concluyó el tiempo. Concluyó su presidente, tiempo. Presidente, le pido por favor terminar. Concluyó el tiempo, honorable. Concluyó su tiempo. Presidente, le recuerdo que aquí todos somos iguales. Concluyó el tiempo. Se le dieron 35 minutos. Concluyó el tiempo.
Presidente, concluyó yo no soy hermano del presidente. Por aquí. Suspéndale el sonido que concluyó el tiempo. Explicar un caso de una mochila. Esa es la manera como usted maneja la impunidad y la corrupción. Honorable, tengo tiempo, honorable. Qué doloroso, sí. Honorable, eso es la República Dominicana. Cámara de Diputados, le apagan el micrófono, un pleito de perros y gatos, dando un muy mal presagio al país. En estos momentos que la prensa mundial se hace eco de un problema de 3 ciudadanos norteamericanos muertos en el mismo hotel, y la República Dominicana, desde la República Dominicana hasta la Patagonia, está en el ojo del huracán. En todos los medios que usted busca, en todos los medios de prensa, radio, televisión, periódico, internet, todos los medios habidos y por haber, se habla del desastre de la República Dominicana en todos los órdenes. Y ahora le ponemos este cascarón al gato. Aparte de eso, de ese tollazo que se hizo ayer en la Cámara de Diputados, Jaime Bailey vuelve y arremete contra Leonel Fernández. Pero no solamente que arremete, señala más nombres. A todo esto hay que apuntalar la vergüenza, la desfachatez, la falta de criterio y de ética de la prensa dominicana, que se ha volcado toda la prensa asalariada del gobierno y del Partido de la Liberación Dominicana a defender lo indefendible en el caso de Leonel Fernández. Ayer nosotros le presentamos a ustedes, le hicimos público un documento donde señalábamos nombres, cifras, estadística, pero también en la noche, antes de despedirnos del aire, nosotros presentábamos un documento donde aparecen fotos y reuniones con narcotraficantes, dirigentes apresados por droga, dolor de cabeza de partidos políticos y políticos dominicanos. Y presentábamos una foto donde Hipólito Mejía y Luis Eduardo Rodríguez, Eduardito, aparecen juntos. Narcotraficante. Luis Eduardo Rodríguez, Eduardito, uno de los integrantes del grupo de Quirino Ernesto Paulino. Luego presentamos el secretario administrativo de la presidencia, Sergio Grullón, juramentando en marzo del 2004 al narcotraficante Quirino Ernesto Paulino Castillo como coordinador para San Juan y Elías Piña del sector externo que apoyaba la reelección del presidente Hipólito Mejía. Luego presentamos a Hipólito Mejía con la capitana Raiza de la Cruz, vinculada a un trasiego de droga a través de Puerto Rico. Pero también presentábamos una fiesta celebrada en Zurich en el 2003, donde el presidente Leonel Fernández aparece con varios capos en esa fiesta que se celebró cuando Leonel Fernández era aspirante presidencial con miras a los comicios del 16 de mayo del 2004. Participaron dos hombres solo identificados como Tito el Rubio Burgos y Yayo o la Máquina, a quienes les ocuparon días después 11 kilos de cocaína en Zurich. Luego, Leonel Fernández con Arturo del Tiempo en el Palacio Nacional y con Solano Guzmán en Puerto Plata. Solano Guzmán ha sido condenado a 173 años de cárcel en una corte del Bronx. De eso le hablé ayer. Es un despelote. Entonces la prensa dominicana habla y habla y habla y no presenta pruebas, solamente defendiendo lo que no se puede defender porque está documentado. Nadie puede negar el vínculo de Leonel Fernández con José David Figueroa Agosto o Junior Cápsula o Felipe,
que produjo muerte en la República Dominicana. Entonces, no es venir a atacar a Jaime Bailey porque sea homosexual, como le dije ayer. El problema está en que ningún medio dominicano está investigando las denuncias. Ningún medio dominicano le ha pedido que se haga una auditoría seria e independiente a Funglodes. Ningún medio que se respete en Dominicana ha pedido una evaluación del ingreso y el egreso en Funglodes, que es la camarilla de donde está saliendo todo. Pero no solamente eso, no solamente eso. Mientras se ataca a Jaime Bailey, nadie puede negar lo que hace ocho años, denunció el doctor Ernesto Fadul. La prensa dominicana no está haciendo su trabajo, porque ya con este caso de Jaime Bailey, que lo tiene loco a todos, al PLD, al gobierno, a la oposición, a los militares y también a la prensa. O sea, Jaime Bailey desencajó totalmente a la República Dominicana. Pero aparte de eso, la prensa demostró que practica la moral en ropa interior. ¿Qué calidez hay en el show del mediodía para criticar a nadie, cuando el show del mediodía tiene parcelas pagas por el gobierno? Todos menos Rafael Ventura, todos cobran, todos, óiganlo bien, todos menos Rafael Ventura, todos, y pongo hasta en tela de juicio la seriedad y la honestidad de Iván Ruiz. Porque Iván más que nadie sabe lo que es el show del mediodía. Y también se sabe que Eury Cabral, José La Luz y ese grupo del Sol de la Mañana no tienen calidez, porque todos han sido asalariados del PLD y se han hecho millonarios a costa de hablar mentiras e inventar informaciones. Pero para que no se diga que nosotros estamos defendiendo a Jaime, no, nosotros lo que estamos es pidiendo que se investigue lo que él ha denunciado, con nombres, con cifras, con fotos, con videos. Pero para refrescarle la memoria, si se le olvidó, porque van a ser 9 años de esta denuncia, hace 8 años y pico, el doctor Ernesto Fadul hablaba del asunto de droga, presentando documentos en el internet, y si se le olvidó, y alguien eliminó el video del doctor Fadul sobre las drogas y Leonel Fernández, yo le voy a recordar, porque a mí, si no se me perdió el video, yo lo guardo en mis archivos y aquí lo tengo. El libro Yo y Leonel, yo quiero que sepa que todo eso es verdad, de Julio César Valdés, un amante de él, donde hablaba de la droga de Leonel, donde Leonel cogía droga junto con Bienvenido Pérez, señores, el zar de la heroína. Aquí lo vemos, de la cocaína. Este señor, mula diplomática, hazme un grosor aquí, hazme el favor. Este señor es el cónsul flamante de Nueva York, de la pichonada de Daniela Gioconda. Que hizo, este le traía los maletines llenos de dólares del lavado de la droga en Estados Unidos, donde dice este periódico que se llama el vocero, de lo aquí donde lo dice. Investiga Bienvenido Pérez. Mira, este es el marido de Leonel, ese que está ahí atrás. Julio César Valdeguete. El libro se llama Yo y Leonel. Ahí habla de cuando Leonel traía los cuartos de la droga que le daban allá en los Bayman, en Nueva York. Y aquí, en un libro de Cándido Gerón, La traición a un símbolo. El símbolo era Juan Bosch. Donde dice que le dieron un cheque a Luis Horacio Cano a Leonel Fernández por 50,000 pesos. Leonel Fernández Reina, y esa cuenta la manejaba Franklin el Mierda Ranciel, Daniel Toribio, el Malpiolo de Margarita, que por eso gana 2 millones de Banco de Reserva, y Danilo Medina, el Vico ese, que es el dueño de los pájaros. Leonel no sabe de la droga, no, ni del lavado, ¿qué va? Y vino un señor llamado Roberto Tono Mauá y le dio 100,000 dólares al PLD. Ese señor fue quien introdujo los 399 kilos de cocaína en el avión que iba doña Emma Balaguer a comprar los jaguares del Papa para Miami cuando el Papa venía en el 92.
en la de salsa de tomate introdujeron esa droga. Y él se lo dio al PLD para que lo dejaran quieto. Hace un año y medio lo cogieron otra vez con 54 kilos de cocaína. Leonel no sabe de eso. Este señor, Anillo Vázquez Reyes, es un diputado y representa el país en la Cámara de Diputados, un narcotraficante que los nombres de la Dirección Nacional de Control de Drogas, porque yo lo comprueba, eso es de la Dirección de Drogas. Y Leonel lo nombra jefe de los representantes de la Cámara de Diputados fuera del país. Y Leonel no sabe de la droga ni del lavado. Y aquí va Leonel, Andestito Bulbo y Rubio, tres narcotraficantes cogidos en Suris, que le aportaron para la campaña de 2004 contra Hipólito Mejía, en el Hotel Intercontinental. En la foto superior se ve con los tres narcotraficantes y abajo está Margarita, su mujer, con la cónsul, y dándole una cachetada a la cónsul, a uno de los narcotraficantes. Y Leonel no sabe de la droga, eso es mentira, eso son fotos así, eso es el doctor Fadur que habla. Aquí está con Arturo del Tiempo y Marque, el de la Torre Atiemar, donde hay una foto que está hasta Martínez Pozo, el de la Z, invitado en la piscina, junto con el que era jefe de la policía y otro general y más, y Leonelito bañándose. A este señor que tenía una pulpería en España, le prestaron 600 millones de pesos, Daniel Toribio, el de Banco de Reserva, el Marpiolo y Margarita. No, y Leonel no sabe de droga, él no sabía que siempre jodía con droga. ¿Quién le dijo eso? Esa droga de Jaina que salía, él no sabía. Aquí tenemos a Hugoberto Pascual. Mira, está burlándose, está en la ficha de la Dirección de Droga. Leonel de Juancito Jal, Leonel lo puso a dedo. Síndico de la Isabela, y Leonel no sabe de la droga, eso es mentira. Ese es el doctor Fadú, miren. Burlándose. Aquí está el sal de la heroína. Solano Guzmán, 5.500 negocios con de millones de dólares con Leonel, 18 negocios. Y Leonel no lo sabía, que él era narcotraficante, durmió con él en Puerto Plata. Mire el ladrón de Félix Bautista, el narco, el que manda a hacer los crímenes y todas las tropelías. Aquí lo vemos en un amanecer en Puerto Plata, Leonel Fernández, con el sal de la heroína. Porque Leonel es historiador, lo que más le gusta de la historia es la batalla de Palo Hincado. ¡Noticias! El coronel que le manda. Esa es la realidad. Y parece que a ellos se le olvida que hay un paquetón de gente que no vota papeles, que guarda papeles. Lo que nosotros estudiamos fue periodismo de investigación. Este video no aparece en las redes, pero nosotros siempre guardamos en una maleta especial todo este tipo de materiales para precisamente cuando se presentan estos casos. Antes de darle paso al doctor Balcácer, yo quiero compartir con ustedes la última partida que presentó anoche Jaime Bailey con el doctor Fadul, con el documento que le mencioné al principio. Lo que estoy es convidando a los periodistas dominicanos que ya levantaron la falda y enseñaron las nalgas a que sean más serios, porque acaban de matar el periodismo. Si la gente del CDP fueran serios, los directivos renunciaran todos en masa, porque no tienen el valor de enfrentar a los delincuentes que usan los carnets del CDP. Si hoy la República Dominicana está en la situación de descrédito universal que se tiene, los culpables son los periodistas. Si hoy hay una corrupción rampante de punta a punta, los culpables son los periodistas. Si hoy no valemos nada, los culpables son los periodistas. Y cuando hablo de periodistas, hablo desde el dueño de los medios hasta el último corresponsal sin capacidad. Porque los periodistas dominicanos no solamente se mierdificaron, sino que no existen como tal. El cuarto poder en República Dominicana es la vergüenza de todo lo que se llama periodismo ético a nivel universal. No deben ser tomados como en cuenta como periodistas, porque para el periodismo dominicano lo único que importa es el dinero y hablar mentiras. Esto dijo Bailey anoche. Hoy respecto a República Dominicana,
Yo casi viví en Santo Domingo. Entre 1985, yo tenía 20 años, entonces, y 1990. Esos 5 años era presidente en el Perú, mi país de origen, Alan García. Yo me había peleado con Alan García, tuve una pelea épica, feroz con él en televisión, y me tuve que ir del Perú. No, nadie me daba un espacio en la televisión peruana por temor a las represalias del entonces presidente García. Y me dieron un programa en la televisión dominicana. El programa se llamaba Planeta 3. Entonces, pasaba 10 días al mes grabando mis programas en Santo Domingo y el resto del tiempo lo dividía entre Miami y Lima. Pero desde entonces, todo lo que ocurre en la República Dominicana me interesa muchísimo, porque virtualmente he vivido allí 5 años. Bueno, esta semana mis fuentes confiables de inteligencia de este país, mis fuentes no provienen de Santo Domingo, me dieron un montón de información sobre grandes ladrones, chavistas, casi todos ellos exoficiales del ejército venezolano, ¿no? Capitán Aguilera, el capitán Cabrera, el capitán Velázquez, que habían comprado villas y mansiones en Casa de Campo La Romana. Casa de Campo La Romana, no sé si alguno de ustedes ha ido, es un santuario, es un barrio lujosísimo, solo para gente muy rica, ¿no? Muy rica. Esta es la villa del ex capitán venezolano Cabrera, Said Aurelio Cabrera. La vemos rapidito, esa. Ya la vimos la otra noche, está en Casa de Campo, es la villa Barranca 17A, debe de costar más o menos 6 o 7 millones de dólares, de ahí para arriba, ¿no? Y su dueño era un capitán del ejército venezolano, ¿ah? Y vive ahí. Ahora, como hemos hecho la denuncia y como hemos mostrado la villa, han salido todos corriendo, todos como roedores. No va nadie más a la villa, está deshabitada. Han entrado en pánico porque saben que la DEA va a llegar prontito. Es que todos han dejado la villa deshabitada. Bien. Luego mostré esta otra villa en Casa de Campo, perteneciente a Carlos Gil Ramírez. Este Gil Ramírez no fue militar venezolano, pero es venezolano y es empresario venezolano y se presume que ha hecho una gigantesca, gigantesca fortuna a la sombra del chavismo. Su villa es Río Arriba 17. Y este Gil Ramírez se presume que es también uno de los donantes o aportantes a las campañas políticas del expresidente Leonel Fernández. Estas villas, como les digo, valen verdaderas fortunas. Y la tercera, y más escandalosa porque suma 2 mansiones, es la del ex capitán venezolano Carlos Aguilera. Con carros, con carritos de golf, la villa Río Arriba 6 y Río Arriba 5. Estas dos valen 15 millones de dólares sumadas. Bueno, esto yo lo tengo no porque yo llevé mis drones, o tenía un helicóptero, lo grabé yo. Esto lo tengo porque la inteligencia de este país lleva una investigación en curso de hace años contra estos venezolanos ladrones, algunos de ellos además narcos, que con la complicidad de algunos generalotes locales han seguido operando, extinto ya el dictador Chávez. Cuando digo han seguido operando, me refiero a vuelos privados clandestinos con drogas ilegales que salen de Venezuela y aterrizan en República Dominicana. Por eso, la semana pasada, lo dije y lo reitero y no rectifico una coma, el ministro consejero de Estados Unidos en Santo Domingo, el señor Robert Copley, se reunió con el presidente Danilo Medina. Yo sé que hoy la embajada de Estados Unidos en Santo Domingo ha dicho que esa reunión no ocurrió. Bueno, mucha gente de Leonel Fernández ha salido a festejar, ¿no? A decir, oh, Bailey mintió, no ocurrió la reunión. Era un fabulador, todo se lo he inventado. Yo dije desde el comienzo que fue una reunión secreta. Cuando es una reunión secreta, las partes la niegan. Era una reunión de alta inteligencia. Copley no fue a decir nada suyo, de su cosecha, de su opinión, no. Copley fue solamente a entregar un informe de la DEA, de inteligencia de este país, que tenía 2 vertientes. La primera,
¿Cómo ha entrado el narcotráfico venezolano en Santo Domingo? Quiero decir, en República Dominicana. ¿Y cómo ha habido complicidad de generales dominicanos en eso, en esa penetración ilegal? ¿Y cómo por eso se les retira el visado a los generales Medina y Crispín? Todo esto se lo entregó Copli al presidente Medina. La reunión fue secreta, fue confidencial. Las partes la van a negar, obviamente, pero existió. Y la segunda vertiente fue pruebas de cómo grandes ladrones chavistas venezolanos afincados en República Dominicana están haciendo donaciones millonarias a la campaña de Leonel Fernández a través de su fundación. He dicho eso, lo reitero y lo ratifico. Pero que lo diga yo es irrelevante. Lo importante es investigarlo. La investigación está muy avanzada. Créanme, pronto habrá resultados y ustedes los verán. Y la DEA va a actuar, va a intervenir. ¿Contra quién o contra quiénes va a actuar o va a intervenir? Contra las personas que yo he mencionado aquí. Las personas, el capitán Aguilera, el capitán Cabrera, el capitán Velázquez, Maximilian Andrés Camino, todas ellas de origen venezolano, Carlos Gil Ramírez, que han amasado fortunas mal habidas, son venezolanos, que han robado de manera industrial en su país de origen y que han trasvasado esa riqueza inmunda, ocultándola, lavándola en República Dominicana. A eso se ha prestado un banquero francés, Charles Henry de Beaumont. Se han prestado algunos empresarios locales venezolanos, cuyos nombres ya he mencionado. Y los aportes a las campañas de Leonel Fernández están claramente documentados. Se ha seguido la ruta del dinero. Esto no lo he hecho yo, esto lo ha hecho la DEA, la DEA. Entonces, los que dicen que yo mentí porque la embajada ha dicho que no hubo reunión, yo les digo, sí hubo reunión. Les aseguro que la hubo. Copli le entregó esta información secreta al presidente Danilo Medina. Y ellos dos lo saben y no me pueden desmentir. Pero fue una reunión secreta y por eso la van a encubrir, la van a solapar. Dicho lo cual, Copli se va de Santo Domingo. Mis fuentes me dicen que se va a Paraguay. Va a ser el jefe de la misión en Paraguay y esto se va a anunciar en las próximas semanas. Probablemente a fin de este mes de junio. Dicho lo cual, pronto esa investigación avanzada va a fructificar. Y va a haber unas intervenciones. Porque el propósito de la reunión no solo era entregar toda esta investigación tan prolija y documentada al presidente dominicano Medina, sino pedirle autorización para que él dé luz verde, de modo tal que la justicia y la policía de Estados Unidos, la DEA, pueda entrar a hacer su trabajo, como ya entró en Capcana. Danilo Medina dio luz verde a Copli y a la embajada americana, y eso pronto va a ocurrir. Si ustedes tienen alguna otra duda al respecto, yo les ruego que hablen con el jefe de la División del Caribe de la DEA, aquí en la Florida. El señor Apolonio Collazo Jr., jefe de la división de la DEA para el Caribe. Hablen con él. Pregúntenle. ¿Hay una investigación avanzada? ¿Esa investigación comprende los nombres, las propiedades, los tráficos promiscuos de dinero que ha denunciado Jaime Bene en su programa? Pregúntenle. Pregúntenle al jefe de la división del Caribe de la DEUD, de la DEA, de la DEA. Hablen con él. Yo solo les aseguro que esa investigación está muy avanzada y que muy pronto habrá grandes sorpresas, grandes detenciones, grandes operaciones policiales. Ya existió hace poquito nada más en Capcana y eso viene llegando pronto. Y eso, por mucho que lo nieguen los papagayos y las cotorras y los loritos amaestrados de Leonel Fernández, a todos los cuales Leonel Fernández y su gente les echa al piste para que salgan a defenderlo, eso, los hechos por sí solos, van a hablar con suficiente elocuencia, ¿no? O sea que a las pruebas me remito. Ninguno de los nombres de estos ladrones chavistas, de estos narcos venezolanos, ninguno, ninguno me va a demandar en los tribunales de este país. Ninguno se va a atrever a eso. Ni siquiera se van a atrever a venir a este país. Ya no pueden venir a este país. Todos ellos están batiéndose en retirada, huyendo, escondiéndose. Todas esas mansiones son ahora villas afantasmadas. No van, porque ya se saben vigilados. O sea, créanme, créanme,
que los hechos van a hablar solos en las próximas semanas. Bueno, con las repercusiones en la televisión dominicana regresamos después de la pausa. Ya volvemos. Noticias. ¿Qué le parece? ¿Qué les parece? El tipo le demuestra con... un momentito, doctor. El tipo le demuestra con pelos y señales y cierra demostrando, diciéndole a los periodistas dominicanos, loro, papagayo, cotorras, que eso es lo que son realmente. Eso es lo que son. Y habla de la DEA. ¿Por qué le dieron el informe y por qué se ha trabajado como se está trabajando? Porque en el primer arqueo, las autoridades dominicanas, militares, policías dominicanos le informaron a lo que iban a buscar, lo que iba a suceder y le dieron tiempo para que se fueran. Ahora la DEA, el ejército de Estados Unidos, el FBI, la CIA van a trabajar por la buena o por la mala. Y cuando vengan a darse cuenta va a estar todo el mundo preso. O bien sea, no se puede hacer un periodismo sin tener base, sin tener pruebas, sin tener documentación. Y usted no puede defender como periodista lo indefendible. Hoy le he demostrado con el doctor Fadul, con Bailey, con los documentos que le he leído a ustedes, que realmente no hay interés de la prensa dominicana de que el caso de Leonel se investigue, porque ellos son los peores. El malo no es Leonel, los malos son los periodistas. El malo no es el gobierno, los malos son los periodistas dominicanos. La prensa dominicana es una especie de letrina desbordada. Noticias. Adelante, doctor. Sí, hay que hacer algunas aportaciones con relación a esa exposición tan amplia que ha hecho el periodista peruano con asiento en la Florida sobre la situación dominicana. Y lo primero es que él conoce realmente el país. Él conoce todo lo que se mueve en República Dominicana y le viene dando seguimiento de la década del 80 que estuvo por aquí. Y parece que se documentó y se dio a la tarea de conocer a fondo la idiosincrasia dominicana y fundamentalmente en el orden político. Yo lo que creo es que este señor, más que un expositor de prensa, es un gran investigador. Ha sido un investigador y no se sabe hasta dónde esas investigaciones por parte de él también tienen algunos resortes, que obedecen a intereses políticos, económicos, sociales y de la región. Y podría ser entonces un investigador que esté al servicio, vuelvo y reitero, de esos intereses extranacionales. Ahora, yo lo que creo es que con esas pruebas que ha demostrado, son suficientes para incriminar y someter a la acción de la justicia, sea local e internacional, a todo aquello que se han dado la tarea de incursionar en estos asuntos de corte criminal, vale la redundancia, y donde la República Dominicana ha sido víctima o ha sido objeto de ese tipo de trasiego y ese tipo de diablura que se cometen en contra de la humanidad. Y cuando digo en contra de la humanidad es porque cuando se habla ya de grandes elementos, capos que salen de un país para otro y establecerse en ese país, como en el caso específico de República Dominicana, zona de la isla, como es Punta Cana, La Romana, Mediterráneo, Higüey, y esa zona por ahí, donde el mismo periodista peruano dice que son la zona donde hay vivienda de la más lujosa que él pudo en su vida ver. Imagínense. Entonces, nosotros estamos hablando de una situación muy, muy pecaminosa, donde este señor líder del PLD, como se llama el doctor Fernández Reina, que fue varias veces presidente de la República, y con su pretensión de volver de nuevo, se ve envuelto.
se ve envuelto y él lo señala con lujo y detalle, porque tiene una investigación abierta, logró el resultado de las investigaciones, y mire por dónde anda el asunto, señores. El asunto anda ya de que en cualquier momento las autoridades norteamericanas, a través de la DEA y otros organismos que tienen que ver con el Departamento de Estado y de las investigaciones internacionales que pueda hacer algunas de esas organizaciones de inteligencia, podrían presentarse a Santo Domingo, y esto podría ser la debacle, porque ahí hay mucha gente que quedaría untado de este problema. Eso es una. El otro aporte que quiero más o menos decirte, Bolívar, es que nosotros estamos claros de que la prensa dominicana, en el alto nivel de la prensa dominicana, está completamente corrompido, y quien corrompió la prensa fue el oro corrupto que se ha suministrado, y ya también se ha demostrado que más de 18 millones de pesos diarios se gastan en publicitaria, y se gastan en las vocerías, y se gastan en los programeros de radio, de televisión, y que hay sujetos que están expuestos y que son responsables de manejar esas publicitaria, y que esos elementos, inclusive muchos de ellos, tienen influencia establecida en el propio Palacio Nacional. Todo lo hemos dicho y también lo hemos demostrado, y tenemos las documentaciones para también, tal como lo plantea el peruano en la Florida, nosotros aquí en Dominicana y en Nueva York tenemos las documentaciones para demostrar que sí, que se manejan algunos asuntos de distorsionar a la opinión pública desde una empresa que maneja el encargado de prensa del Palacio Nacional. Ahora, entonces, no, eso no es, debe ser mortificante, ni decir que ya por completo la prensa dominicana, bueno, pero se escapan algunas cosas, también hay algunas excepciones. Hoy yo pude ver en un programa de televisión de la mañana, donde un sociólogo apellido Mercedes dice que más de 700 mil elementos cobran directamente por la nómina del Estado. En un país de apenas 9-10 millones de habitantes, una parte de eso en el exterior, principalmente en Nueva York, pero 700 mil elementos cobran por la nómina del Estado. Eso quiere decir que hay otro tipo de nómina que se llama nominilla, que son tres nominillas por ministerio, por el ministerio de X ministerio, que también cobrarían. Entonces eso sumaría 7 por 3 son 21 más 700, es decir, 2.800.000 personas cobran de una manera regular e irregular de las arcas del Estado dominicano. Entonces, de ahí ya estos préstamos que han endeudado por completo a la República, comienza a crear problemas, porque el mantenimiento de esas nóminas y esas nominillas para mantener a la vocinglería y al populacho tranquilo, a través de su bono gas, de su bono luz, de su bono pamper y de otras prebendas, de su pata de gallina y de su mulo y su picapollo, ese dinero en cualquier momento ya, por eso están estableciendo algunos bonos, poniendo bonos para fines de obtener otros préstamos más de 2 o 3 mil millones de dólares más para seguir endeudando al país. Eso también es otro enfoque que incrimina grandemente el presente y el porvenir de la República Dominicana. Entonces, todo esto es acierto, Bolívar, que tanto este periodista peruano como tú a través de Econiu viene denunciando, y nosotros que nos hacemos eco aquí en Dominicana. Es preocupante,
es sumamente preocupante y es para que ya el pueblo pensante comience a evaluar la situación y a buscarle ya una salida para que el barco no termine de hundirse en la República Dominicana. Pero para eso tiene que haber una voluntad de todos los sectores sensatos, no de aquellos sectores que ahora, porque se aproximan las elecciones, quieren participar de este jueguito y hacerse cómplice de la misma situación y de la misma vagabundería. Este es un caso de fondo, es un problema de fondo, y por ser un problema de fondo, hay que buscarle un problema, hay que buscarle una solución de fondo. Esa es la realidad. Y todo dejo ahí porque coincido grandemente con todos estos últimos planteamientos que se han venido haciendo. Ese calceo que hay entre Danilo y Lionel forma parte de esa misma lucha de intereses que se envuelven como consecuencia de la situación de carácter económico y de poderes grupales que ya salen a flote, porque el diablo nunca duerme. Adelante, Bolívar. Noticias. Bueno, esa es la realidad. Esa es la realidad. Vamos a ver las opiniones de ustedes. Hoy no tomamos el tiempo entre Putin y Dominicana. Ok, tenemos acá a Juana Tejada, Luis Díaz, gracias por estar ahí. Gisela Sánchez Ovalles, Paula Delgado Martínez, Teresa López. Buenos días a Milenita Altagracia Ruiz, Alejandro Lizardo, Marcelino Cuevas, a la licenciada Mireya Jiménez. Gracias, buenos días a Oscar Mireles y Marcos Polanco. Buenos días a Agustín González. Gracias, Agustín, por estar ahí. Oscar Díaz Mireles. David, con esa voz profesional, nos informa los acontecimientos políticos nacionales e internacionales más importantes de nuestra nación. Gracias, hermano. Éxitos. Pilar Santos, gracias por estar ahí. Luis Díaz. Bueno, ya los chinos y Rusia están buscando la estabilización de la situación en Venezuela. Tendremos una solución pacífica en la tierra de Simón Bolívar. Esperamos ver cuando los venezolanos se formen con valentía. Bueno, buenos días a Ginger Martínez, Betancur, Maricefa Reyes, Alberto Guzmán. Buenos días, el Macho Pereira, Katia Rousseau, Alberto Guzmán. Simplemente este país está jodido. La podredumbre política nos arropa por todos los puntos. Katia Rousseau, el show del mediodía es un circo lleno de payasos. Buenos días, Jay Bautista, Maricefa Reyes. Wow, la doble moral de los políticos, esos falsos profetas del bienestar del pueblo. Jay Bautista, feliz día, Boli. Mucha turbulencia en el mundo, Boli. La amenaza de Trump de ponerle un 5% a los aranceles que entran de México, ¿será una simple amenaza o son reales? ¿Y AMLO debería ajustarse los pantalones? Bueno, en materia de dinero, Donald Trump no tiene amigos. Esos aranceles no es más que aumentar el arca de Estados Unidos. Y hay una batalla que uno no sabe realmente a dónde va a terminar. Buenos días, Ángel Grullón, Eduardo Marte, gracias hermano por estar ahí, Cela Santos. Gracias, el Macho Pereira. Bueno, maestro, esa mazamorra es un término muy dominicano. Es una especie de mezcla de auyama con sazón. Y no de auyama, precisamente lo que dice el Macho Pereira, que se le ha formado a los come solo. No se come con todas cosas. Las denuncias de Jaime, carta de Menéndez, denuncia de años del doctor Fadul, lo de Quirino, al igual que todas las informaciones que usted nos brinda a diario, creo todos son creíbles. Es un mojo tóxico que hay en el palacio. Máximo Padilla, maestro, estos son los trailers de la película que es de largometraje. Gracias a Arturo Alonso y a Mayra Rosado por estar acompañándonos en la plataforma. Muchas gracias a todos. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Son las 10:04 de la mañana. Nosotros terminamos el programa de hoy.
Gracias a todos. Han escuchado un mejor sonido hoy. Hemos adquirido un equipo de audio para aumentar el sonido y ecualizar el sonido de Santo Domingo, de David y de los compañeros que van a estar participando en todo el trayecto de lo que estamos haciendo. Por eso el sonido se arregló. Ayer tuvimos un problema que nos forzó a comprar precisamente un nuevo software, esta vez de audio, para poder brindarle a ustedes un sonido más acorde. El sonido de David y el sonido mío están saliendo prácticamente igual, y eso es ganancia. Buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos desde Santo Domingo. Sí, buenos días, Bolívar. Buenos días. Y lamentamos mucho la muerte de esta joven embarazada que murió en una frágil embarcación rumbo a Puerto Rico. Se le pide a los dominicanos que dejen de viajar a Puerto Rico por la mar, porque, total, en Puerto Rico la situación económica allí es muy difícil. Manténganse en su país, luchen aquí en su país y eviten correr esos riesgos hasta de perder la vida. Será hasta mañana, Bolívar. Bien, un abrazo a todos. Gracias. Feliz resto del jueves 6 de junio del 2019. 10:06 minutos. Estamos aquí y allá. Estamos en todas partes. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Boucher. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, prensa sindical independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tani. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliacán, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Azul, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Y desde Moquegua, a través de Radio Escudo. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Desde Washington DC escuchan la voz de América. Radio Canadá Internacional. Caracol Cali. Desde la sede de la ONU en Nueva York. Radio Francia Internacional. Radio Martí. El mundo al instante. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad.